todavía me parece increíble lo que Talia le hizo al cadáver de su padre. Y hasta nunca. Entrar en un pozo de Lázaro una vez es un infierno. ¿Quién sabe cómo está tras entrar mil? ¿Crees que fue una muestra de piedad? Ha montado un buen espectáculo, sí. Pero dudo que fuera piedad. La preparación física va ligada a la mental. Aquí podemos entrenar la mente para preparar el cuerpo. Pero hace falta mucha concentración. Despréndete de la rabia y escucha el sonido de mi voz. Puedes hacerlo mejor. Dime lo que quiero saber. ¡Coño, pare! ¡Dame algo de aire! Bien, eso me vale. Habla antes de que pierda la paciencia. ¡Vale! ¡Hablaré! ¡Si a mí estos idiotas me la bufan! Muchas gracias, imbécil. No esperaba menos. No me voy a rendir sin luchar. La Virgen, esta puta roja. Yeah.
Como esperaba. Bien hecho. Bien, pero no te confíes. Perfecciona tus habilidades de combate frente a ese oponente. ¡Capucha roja! ¿Listo para pelear? Puedes pasar a lo siguiente. Cuando un enemigo bloquee tu ataque, rompe sus defensas con un ataque pesado. Confíes.
No esperaba menos. No puede ser bueno. ¿Qué? ¿Qué coño? Todo va bien, tranquilízate. ¡Mierda! ¡Es Capucha Roja! ¡Mata! ¡Maldición! ¿A dónde han ido? Como esperaba. Bien hecho. Has llegado muy lejos, Jason. Parece que el Dr. Landstrom estaba metido en algo gordo. Ojalá siguiera vivo. A veces me despierto en medio de la noche esperando que el señor Bruce llame y me pida ayuda. Y entonces lo recuerdo. Creía que alguno de vosotros acababa de llamar. Estaba preocupado. Las viejas costumbres. Bruce y tú lo haríais todas las noches cuando creía que estaba por ahí por mi cuenta. ¿No es así? Yo no soy como él, Alfred. Pero tampoco puedo ser como antes. Me enseñó un camino y voy a seguirlo. Y va a tener todo mi apoyo. Gotham está en buenas manos. Thank you.
¡Mierda! ¡Se lo voy a contar a mis amigos! Aquí hay algo. Vamos allá. Vale, bien. ¿Ahora qué? Un ataúd.
señor. Te voy a destruir, huevón. Ponle ganas, no podemos perder. Nunca te... ¿De dónde coño está viniendo eso? ¡No, no, no!
justiciero! ¡Vamos tras él! ¡Rodeadlo! Tengo un regalo. ¡Esa es buena! Se han cargado a Kirk Lamstron hace poco. ¿Tú sabes algo? No sé quién se lo ha cargado. ¡Que caiga! Su investigación era alto secreto. Ni siquiera mi jefa sabía que curraba para él. A lo mejor fue un accidente. Ha sido fácil. ¡No me da nada! Tan amable. ¡Mierda! ¿Qué tal esto? ¡Qué mal! Esa tiene que doler. Buena paliza, sí. Pues ya sé que estamos juntos. Se acabó. Me voy ya.
North Gotham. Agentes, informan de actividades sospechosas. Adiós. ¡Buscando a esa rata! Supongo que me tocará mirar. ¿Quién anda ahí? ¡Dad la cara! ¡Qué raro! ¡Seremos los amos! Me habré dado ya muchos golpes en la cabeza. Aquí no hay nada. ¡No pueden pararnos! Si alguno vuelve por aquí, le voy a enseñar un par de cosas. Que no sea un problema. ¿Los qué está pasando? ¡En el fondo! Y peligroso. ¡Está por aquí! ¿Lo has estado practicando? Puedes hacerlo mejor. Eso no es normal. ¡Nos está cayendo la del pulpo!
¡Vamos! ¡Hay alguien ahí! ¡No dejéis que escape! ¡Otra vez no! Eso le llamo yo dar una paliza. Vamos allá. ¿Qué va a pasar del frío que hizo ayer? Sí. Todo bien, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¡Mirad qué pringado! ¡Estás frito, capucha! No, no, no.
no! Han matado a tu amiguito Langstrom. Suelta la lengua. ¿Qué sabes? Ni siquiera sabía que había muerto. El pavo nos dio una pasta para que le dejáramos chutarnos cosas. ¿Seguro que no fue un atraco? ¡Oh! Campanario, nadie parece saber por qué mataron a Armstrong. Por lo menos tenemos la ubicación de Talia. Podrías hablar con ella. Te mando las coordenadas. Vale, gracias. Campanario, casi he llegado a la ubicación de Talia. Bien, no te fías ni un pelo de ella. Oye, que su padre fuera un fanático peligroso no significa que ella también lo sea. Bueno, ten cuidado. Cambio y fuera. Talia. No eres bienvenida en Gotham. Coge a tu liga y vete. No soy su comandante. Me han expulsado. ¿Pretendes que me crea que la hija de Ra's no ha heredado su puesto tras su muerte? Porque destruir su cuerpo es bastante sospechoso. Mi padre sabía que Bruce sería el siguiente líder de la liga, aunque él se haya negado. Desde aquel desgraciado duelo, toda la liga está de acuerdo en continuar con la misión de Ra's. Si Bruce era el heredero de Ra's, dinos por qué lo mató. No tiene sentido. En efecto, fue un capricho irracional. Le avisé de que Batman sería su perdición. Pero la exposición continuada a los pozos de Lázaro puede alterarle la mente a cualquiera. Después de muchas veces, se deja de ser uno mismo. Así que, en vez de darle a Ra's otra oportunidad de resucitar, apuñalaste y quemaste los restos de su cuerpo. Considéralo la elección lógica. Un final indoloro para él y algo de paz para la liga. Y para mí. Ahora me quieren muerta. Bueno, conseguimos lo que queríamos. Ya puedes irte. Tengo otros asuntos que atender.
El funeral fue de buen gusto. Seguro que a Bruce le habría gustado. Deja. El cuento de la viuda y el huerfanito. No has respondido a mi pregunta. No, pero te puedo hacer otra. ¿Para qué se habrá colado un aprendiz dentro de la morgue? Sé que no me estabas siguiendo. Estamos realizando una investigación. Vaya. ¿Una iniciada por Bruce? Te deseo buena suerte. La vas a necesitar. Porque en cuanto la Liga logre recomponerse, Gotham lo va a pagar. Los puñeteros ninjas. Campanario, he visto a Talia. Creo que se ha salido de la Liga. Sorprende, pero a la vez no tanto. ¿Por eso no le preguntaste por Langstrom? No hace falta que le demos pistas. Así vamos un paso por delante. Dejémoslo así. Corte fuera. Tenemos problemas. ¿Puedes venir al campanario? ¿Qué necesitas? Tenemos un mensaje de Harley Quinn. ¿Quieres escucharlo? ¿Harley? Podría ser un problema. ¿Harley contactó con Batman usando, no sé, una paloma mensajera y un pendrive? ¿Y conseguimos este vicio? Babs, ayuda. ¿Crees que será auténtico? Bruce nunca me dijo nada. Cuando trabajaba con criminales, no le gustaba decirnos nada. No eres tú, Tim. Pero también es posible que Harley se lo haya inventado. Venga, ponlo. Y veamos. Hola, Batsy. ¿Cuánto tiempo? Qué raro. Me habían dicho que te habías muerto. Vaya. En fin, ya tengo lo que quería. Espero que no te murieses por eso. Ven a verme a Blackgate. Espera. Harley no está fuera de Gotham desde que... Bueno, su... ex... ¿Me mató? ¿Dices eso? Dicen que hizo algo con el gobierno. Es honrada, dicen. Y tiene algo. Hay que encontrar a Harley. Ya. We'll be right back.